Pasamos en vivo a Yokohama, Japón. Ahí está un veracruzano, Alejandro Barragán. Nació en Coatzacoalcos, vivió en Nacayucan, también vivió en Jalapa. Tiene 6 meses en Japón. ¿Por qué estás en Japón, Alejandro? Buenas noches. Muy buenas noches, Rogerio. Estoy en Yokohama estudiando mi maestría. Estoy a punto de empezar mi maestría en abril. Soy ingeniero en electrónica y comunicaciones, egresado de la Universidad de Jalapa. Por el momento estoy terminando mi entrenamiento en el idioma para incorporarme en abril a la Universidad de Kanagawa. Oye, Alejandro, ¿cómo está la situación en Japón? Porque a veces nos llegan reportes de Japón con cuestiones muy alarmantes, pero ¿cómo viven ustedes la situación en el Japón? Se habla de que no hay alimentos, de que hay muchos apagones, que se ha trastocado la vida de los japoneses y de los residentes extranjeros en Japón. ¿Cuál es la situación que tú, Alejandro Barragán, un joven veracruzano, está viviendo en el Japón? Bien, mira, bueno, te platico. Cuando la situación se complicó el viernes pasado, el día 11 de marzo, la situación en cuanto al alimento y el agua se vio muy, muy complicada. Todo el mundo estaba haciendo su despensa, estaba tomando las precauciones y las medidas necesarias para poder sobrevivir durante algún tiempo. Ahora, esta situación se ha ido normalizando con el paso de los días. Si bien ha sido una situación muy crítica, nosotros hemos tratado de conservar la calma. Yo soy becado del gobierno japonés y no nos han dado la indicación de dejar el país. México nos ha ofrecido regresar al país por medio de los aviones los que ha dispuesto para nosotros y para toda la gente mexicana, como la Embajada de México en Japón, quienes han hecho todo su esfuerzo y en la medida de lo posible asegurar al pueblo mexicano que estamos en esta nación. Ahora, en cuanto a la situación de crisis, créeme, el pueblo japonés está tomándolo con mucha madurez. Si bien ha sido uno de los golpes más duros que ha tenido que pasar este pueblo, la mayoría de las personas están trabajando como todos los días. La gente está saliendo a hacer sus compras como todos los días y la gente se sigue esforzando como si lo estuviera haciendo aún si no hubiera sucedido esta tragedia. En Tokio y en Yokohama hemos estado un poco pendientes a la radiación que pudiéramos percibir. Sin embargo, todos estamos muy alerta. Alimentos en la región de Hokkaido, que es en la parte norte, se ha prohibido la venta porque han encontrado un poco de radiación en ellos. Sin embargo, fuera de eso, nosotros hemos estado tratando de mantener la calma y confiando en los ingenieros los cuales están batiendo la vida para poder controlar esta situación. Creo que hasta ahora ha sido tiempo suficiente como para poder tener fe en ellos, tener fe en Dios, saber que esta situación va a mejorar. Han demostrado la tenacidad suficiente como para poder confiar en ellos durante esta desgracia. Alejandro, ¿qué experiencias tú como mexicano, tú como veracruzano, qué experiencia te ha dejado esa tragedia en Japón? ¿Qué podríamos aprender los mexicanos de la situación que están viviendo hoy los japoneses? Fíjate, eso es un punto muy importante, yo creo, poder compartirlo con las demás personas que están escuchándonos. La unión que tienen ellos y la confianza que tienen ellos no se demuestra. Sí, Alejandro. Tienen a pensar. Las demás personas que están aquí están confiando en quienes están teniendo sus manos en el proyecto. Entonces, poder confiar en ellos y despreocuparse ha sido un punto clave para poder mantener la calma. La gente que ha estado en albergues y que ha recibido agua y demás provisiones, al momento de recibirlos, Rogerio, ellos se forman, hacen una línea con toda la calma del mundo para poder recibirlo. Yo creo que eso es un ejemplo que nosotros deberíamos aprender en muchas situaciones. Nos ayudaría mucho la organización y poder confiar en que la gente que está al mando
y la gente que está dando todo para poder ayudar, lo está haciendo de corazón, lo está haciendo muy bien. Esta gente sigue trabajando como todos los días, aún los días de más, que fueron más complicados, se esforzaron, salieron a su trabajo, regresaron a sus casas, igual que siempre. Pues te agradezco mucho, Alejandro, el podernos dado poder dar la oportunidad de enlazarnos contigo. Qué bueno que estás bien. Sabemos que una parte de tu familia vive en Xalapa. No sé si le quieras mandar un saludo a tu familia, que seguramente estará viéndote en estos momentos. Y qué bueno que tengamos este contacto y lo vamos a seguir teniendo en días subsecuentes. Claro que sí, Rogerio, con todo gusto. Saben que cuentan con un mexicano que está dispuesto a darles una opinión con la verdad. Entonces, a mi familia, a todos mis amigos y a todo el pueblo mexicano les envío un cordial saludo. Estoy aquí esforzándome, haciendo lo mismo que los ingenieros. Todos estamos haciendo lo mismo, igual mis compañeros de otras nacionalidades. Estamos haciendo lo mismo que ellos hacen, esforzándonos hasta donde Dios nos permita. Muchas gracias, Alejandro, desde Yokohama, Japón. Alejandro Barragán, quien es un joven veracruzano que está haciendo estudios en el Japón.